Al alcalde de Chiclana le preocupa que la crisis abierta en el seno de la Junta de Andalucía entre los dos ex socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, acabe de alguna manera perjudicando a la ciudad. El adelanto de las elecciones andaluzas que anoche dio a conocer la presidenta de la Junta hace temer lo peor en el seno del gobierno local. Y es que proyectos en los que la Junta tiene mucho que decir, como el tranvía, el centro de salud de los gallos, el poblado de Santipetri o el cuartel de la Loma del Puerco, son motivo de preocupación para el alcalde. Ernesto Marín cree que Susana Díaz y el PSOE están a lo suyo y no les importa nada lo que pueda pasar con los intereses de ciudades como Chiclana. Ahora ya es técnica, ahora ya no hay un delegado territorial que pueda tomar una decisión política porque hay en un momento dado intereses. sino ahora nosotros, nosotros tendremos que ir directamente a los técnicos y de alguna manera, bueno, los técnicos también le van a ir muy mal, porque ahora yo voy a tomar las decisiones políticas, las voy a tomar yo, evidentemente, y eh, se complica todo, bueno, te digo eso, te digo la Loma del Puerco, te digo Santipetri, eh, te digo Centro de Salud Los Gallos, ahora pues todo queda en el aire otra vez. Confían que la tramitación lógica en este tipo de casos siga su curso y no paralice o deje encerrado en un cajón cualquiera de los proyectos que tiene la ciudad para los próximos meses. Sin embargo, al peso de este tipo de declaraciones del primer edil, le parecen indignantes porque dicen que es el alcalde el primero que ha entorpecido estas iniciativas o que directamente no ha hecho nada para activarlas. Tiene la culpa Susana Díaz con adelantar las elecciones municipales de que no se haya hecho nada en este ayuntamiento. Es decir, el 22 de marzo. Es una fecha que hemos conocido recientemente para las elecciones municipales, pero parece ser que el alcalde no sabía que cuando entró son cuatro años. El mandato municipal son cuatro años y que en mayo del 2015 había elecciones, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo hasta ahora? En esa misma línea opinan también en la bancada de Izquierda Unida, aunque han optado por no dar demasiadas explicaciones. Primero, porque según Roberto Palmero, concejal de esta formación política, ellos dicen haber hecho su trabajo y ahora tendrá que ser el PSOE el que decida qué hacer con el tranvía y otros tantos proyectos. Pero bueno. No sabemos hasta qué punto va a afectar. Yo creo que además, eh, en este caso, si pudiera decir algo, es que el alcalde es el menos adecuado para hablar sobre poner en peligro los proyectos que hay con la Junta. Porque si algo llevamos debatiendo estos estos cuatro años, discutiendo estos cuatro años, es que el que más ha puesto en peligro la, lo, los proyectos que había con la Junta es el propio alcalde. No solo con la gestión que él hace de la obra del tranvía y las sucesivas trabas que ha ido poniendo y que creo que sobra comentar ahora porque es por todo el mundo conocido, sino porque incluso proyectos que había en marcha él ha sido el que los ha parado. O sea, de momento las posiciones de unos y otros no aclaran en cierta medida qué ocurrirá con el tranvía que ahora mismo se enfrenta a uno de los momentos más delicados debido a su trazado urbano. A esto se suma el Centro de Salud de los Gallos, que sigue en el dique seco, el proyecto para Santipetri, que está en manos de la Junta para que decida darle luz verde o no, y el cuartel de la Loma del Puerco, del que dependen ahora los informes de la Administración Autonómica.